Fue durante los primeros meses del año 1999 cuando el presidente Chávez sugirió la creación de un programa donde él, como jefe de Estado, pudiera comunicarse con su gente, su pueblo, y conseguir de esta forma informarle sobre los programas, planes y estrategias que tenía el gobierno y asimismo las verdades, sueños y necesidades de un país. Y así fue, de esta manera y por primera vez, un 23 de mayo de 1999, que los venezolanos y venezolanas escucharon a un presidente dirigiendo un programa radial a través de Radio Nacional de Venezuela. Este hecho sin antecedentes en Venezuela y en América Latina causó controversia desde el primer momento. Se preguntaban cómo un mandatario moderaba un programa radial dedicándose únicamente a escuchar al pueblo, empleando como medio para estrechar este lazo llamadas telefónicas, logrando de esta forma sorprender significativamente con espontaneidad, vivencias, ocurrencias y respuestas inmediatas a sus seguidores. El liderazgo y la espontaneidad sumado a la elocuencia del presidente Chávez demostró la fortaleza que se estaba formando y que ahora es ejemplo para el mundo. El fenómeno del aló presidente gustó tanto que los productores del programa deciden ofrecerle más al público. Así que el programa número 40 del aló presidente sale por primera vez en radio y televisión el 27 de agosto del año 2000, informando con cada nueva edición a todos los sectores sobre propósitos, estrategias, proyectos e iniciativas del gobierno para avanzar hacia la construcción de la patria nueva, de la patria bonita. Durante el desarrollo del programa han participado invitados de altura como presidentes, deportistas, cantantes, cineastas. Entre los presidentes tenemos a Fidel Castro, Evo Morales y Daniel Ortega, los cuales dejaron huella en la historia de este programa. Y en el ámbito nacional, el presidente Chávez ha sido acompañado por los deportistas Milka Duno, Pastor Maldonado, Edwin Valero, El Potro Álvarez y el cantautor Cristóbal Jiménez, entre muchos otros venezolanos. Por medio del programa, cantidades de personas han logrado ser beneficiadas, escuchadas y atendidas. Definitivamente, Aló Presidente es el espacio mediático realizado para escuchar a un pueblo que estuvo silenciado por años y que se encontraba en una constante espera sin respuesta alguna. Hugo Rafael Chávez Frías se convirtió en esos oídos, en ese corazón, en esa esperanza que tanto añoraba su pueblo. Aló Presidente es la plataforma de aquellos que comparten la devoción y el sueño de Bolívar.